Covadonga, año 722. La península ha sido invadida por un imperio musulmán. El califato Omeya se extiende rápidamente por España, conquistando ciudades sin apenas resistencia. Miles huyen a Asturias buscando refugio en sus altas montañas. Allí un guerrero llamado Pelayo es nombrado príncipe del reducto cristiano. El califato, en su intento por eliminar esta resistencia, mandó desde Córdoba un ejército para aplastarlos. Apenas un puñado de hombres se enfrentarían a miles por defender el último territorio cristiano. La batalla fue brutal y, gracias al conocimiento del terreno, los omeyas fueron derrotados. La victoria de la resistencia cristiana daría lugar al nacimiento del Reino de los Astures y al comienzo de la Reconquista. Hoy día este evento es considerado el hito fundacional de España.